Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera. Aquí en La Mojonera, en Topiltepec, en Pochahuisco, en Acatlán, en Mazatepec y en Viramontes, la gente es muy religiosa, demasiado diría yo, para bien. Ellos celebran todos los santos. Y antes del Concilio Vaticano II, o sea, antes de 1962, que es el concilio, que son las normas que rigen a la iglesia en lo litúrgico actualmente, en lo social y en otras cosas, había dos fiestas de la Santa Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Un día era el hallazgo de la Santa Cruz y otro día era la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, la iglesia quitó la fiesta del 14 de septiembre, litúrgicamente dijo, ya no se va a celebrar esa fiesta en México, ya nomás se va a celebrar el 3 de mayo, la Santa Cruz, no otro día. Pero aquí esas costumbres están muy arraigadas. La gente aquí son agricultores, entonces ellos le llaman Xilocruz a la fiesta del 14 de septiembre. Xilo, en náhuatl, ¿qué quiere decir? ¿Viene de qué? De jilote. El jilote son estos pelitos, los más tiernitos que están aquí, estos más güeritos, tiernitos. Entonces, como ahorita las milpas apenas están dando su fruto, la gente celebra a la Santa Cruz recordando la milpa, el maíz, Xilocruz. Entonces, la gente cuando a mí me pide la misa para el 14 de septiembre, me dicen, queremos una misa para Xilocruz. Y yo decía, pues, ¿qué es eso de Xilocruz? Y ya ellos me explicaron, ¿sí es náhuatl? ¿Xilo quiere decir eso? Xilotl. Entonces ellos aquí hablan náhuatl. La mayoría de la gente, sobre todo en Acatlán y aquí en La Mojonera, muchos todavía hablan el náhuatl de manera muy normal, muy natural entre ellos. Entonces hoy celebramos la Santa Cruz, aunque litúrgicamente yo me voy a poner el color verde, debería ser rojo, voy a seguir las lecturas que marcan la liturgia del día en México. Hay gente que me alega, dice, sus lecturas estuvieron mal, porque, bueno, es que nosotros celebramos la misa en México con las obligaciones que los obispos nos piden para celebrar la misa en México. Disculpen. Les damos la bienvenida pidiendo por los agricultores en este maravilloso día de la Santa Cruz. Bienvenidos. ¿Incensario? Reverencia a la Santa. Avanzamos. Buenos días, tengan todos ustedes.
Les damos las gracias a Dios nuestro Señor por este día que nos ha regalado. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también en esta Santa Misa por todas las personas que son agricultores. Hoy quiero pedirle al Señor, muchas personas hoy celebran a la Santa Cruz, aunque antiguamente así se celebraba, hoy la Iglesia ya no pone como fiesta la fiesta de la Santa Cruz, solo el 3 de mayo, pero en los pueblos donde todos son agricultores, como aquí en La Mojonera, la gente sigue recordando a la Santa Cruz el 14 de septiembre. Ahorita les voy a platicar un poquito a qué se refiere esta fiesta del hallazgo y de la exaltación de la Santa Cruz. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que nos ven. Déjenme fijo dónde me quedé, que ya ni me acuerdo. Vamos a pedir hoy por todas las personas que nos ven en el estado de Jalisco, en mi estado. Saludo a todos sus 125 municipios, el estado que me vio nacer y crecer. Un saludo a tanta gente que nos ve en la ciudad de Guadalajara, su capital, y en todos los municipios grandes. Entonces, les pido a todos ustedes, hermanos, que Dios los bendiga, a todos mis paisanos que viven en Jalisco y a todos los que viven en otros lugares, pero tienen sus orígenes en Jalisco. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por todas las personas que nos ven en Chile, ese país muy grande, muy largo, largo, largo Chile. Fíjense que Chile es un país donde nos ve muchísima gente. Saludamos a nuestros hermanos chilenos y chilenas que allí viven y a los que nos ven fuera de Chile. Que Dios bendiga a su país. Y hoy quiero pedirle a Dios por todos los agricultores, que ya muchos tienen elotes, otros están a punto de tener maíz, porque son los tiempos de empezar a ver la cosecha de su trabajo. Yo espero que no les haya afectado la lluvia y que su cosecha sea muy buena. Que Dios bendiga a todos los que nos dan de comer, que son los labradores y los agricultores. Vamos a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les agradezco mucho a los monaguillos, a los del coro, a los lectores que siempre me ayudan. Muchísimas gracias por aguantar casi ya 5 años. Gracias. Pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, Señor Dios, que quisiste que tu unigénito
sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos en su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto, no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. El que ama, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derrumbar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece al hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Si le puedes decir un poquito más, por favor. Las personas nos conocemos por dos cosas principalmente, fíjense. Hay dos cosas que inevitablemente nos hacen ser lo que somos, y es nuestros comportamientos, o sea, nuestros hechos, y también nuestras palabras. O sea, para que una persona diga, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti, la manera de conocer a una persona es por lo que esa persona dice y por lo que esa persona hace. Y hoy el Evangelio remarca eso, dice, la boca habla de lo que está lleno, ¿qué? El corazón. Así es, y ahorita voy a hablar de los hechos. Primero, la boca. Esto es muy importante que nos detengamos a vernos. Si yo un día te grabara a ti, ¿me asustaría o no me asustaría? Si yo te grabara como hablas con tus amigos, sobre todo ustedes han visto a dos jóvenes platicar hoy, ¿han oído pláticas de jóvenes, hombre y mujer? Porque las mujeres antes eran muy respetuosas, hoy se han hecho muy vulgares. Y los hombres no se digan. ¿Cómo hablan los jóvenes hoy entre ellos? Por eso no se hallan con un adulto. Por eso pocos jóvenes hablan con un adulto, porque, discúlpenme que les diga, no todos. Hay muchos jóvenes que no tienen la capacidad de hablar educadamente. Solo tienen la capacidad de hablar vulgarmente. Yo conozco jóvenes que cada medio minuto dicen, por ejemplo, la palabra güey u otras palabras que yo no me atrevo a decir aquí. ¿Verdad que sí? Hombres y mujeres. ¿Por qué hablan así? Porque miren, una de las cosas que yo aprendí y que me enseñó mi maestro, que me enseñó a hablar en público, me dijo, para que una persona pueda hablar en público y tenga la capacidad de tener muchas palabras en su boca y en su mente, tiene que leer. Una persona que no lee no tiene la capacidad de entablar un buen diálogo porque no tiene palabras. Porque hay personas que no pasan de tener 300 palabras en su mente y no tienen más que esas 300 palabras. Y por eso la repiten como una muletilla que se están apoyando, porque no tienen otra manera de hablar. Y eso es falta de leer y falta de estudiar. Pero lo que más me sorprende a mí es la forma en la que algunos jóvenes hablan, y también alguno que otro viejo lépero, porque también hay viejos léperos, y mujeres corrientes y arrabaleras también las hay, que no saben hablar de otra forma, sino de forma grosera, albureando, siempre en doble sentido, ¿verdad que sí? Siempre con un sentimiento sexual, todas las palabras
tienen algo de sexual, ¿verdad? Y también hay personas que tienen unas pláticas muy cortas porque realmente su vocabulario es muy simple. Pero aquí hay algo más profundo. Dejen que una persona hable o no hable. En lo profundo de lo que habla hoy el Señor, dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y por eso, si una persona tiene mucho rencor, bueno, pues su diálogo va a ser rencoroso, ¿verdad? Si una persona está triste porque lo despecharon o la despecharon, un hombre, una mujer, pues también habla de puro despecho, ¿verdad? Que ese hombre, que esa mujer, que me hicieron, que me... Así es. Nuestros sentimientos afloran en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Y a mí me da mucha tristeza que tenemos muchas pláticas, a veces muy largas, pero muchas de ellas son muy vacías o muy llenas de odio, de rencores, de resentimientos, y muy pocos hablan de lo grande que Dios ha sido con ellos. Si ustedes se fijan, hay muchas personas, por eso, todos ustedes que ven la misa conmigo, me gustaría que cuando hablen con alguien, le platiquen su experiencia con Dios, lo maravilloso que Dios ha sido contigo, porque a veces nos la pasamos y a veces incluso yo lo hago, a veces se nos olvida lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros y nomás nos ponemos a acordarnos que una vez que una señora me dijo y me hizo y me volteó a ver y me puso el pie y me robó y me ofendió, y un viejo también un día cuando yo iba pasando me gritó y nomás nos acordamos de eso y nuestras pláticas solo redundan en eso. Y deberíamos de ser capaces de decirle a un joven, mira hijo, acércate a Dios. ¿Ves todo lo que tengo, hijo, yo? Mira, esta casita, este carrito, este negocio. Es porque Dios ha sido maravilloso conmigo. Porque yo me acerqué a Dios. Porque no falto a misa el domingo, porque comulgo, porque trato de comportarme. ¿Cómo nos hace falta hoy gente que hable de Dios? Muy poca gente habla de Dios abiertamente. Nos da pena. Hay gente que le da pena hablar de Dios. Pero ¿qué tal hablar del prójimo? Ahí se sueltan el chongo como unas víboras enroscadas ahí, ¿verdad? Fíjense nomás cómo la gente hoy tiene tantas pláticas. ¿De qué hablan los jóvenes? A ver, díganme los jóvenes que están aquí conmigo, ¿de qué hablan los jóvenes? Vamos a ver, los jóvenes hombres, ¿de qué hablan? Hablan de mujeres, hablan de fútbol o de un deporte, hablan de proyectos, también hay jóvenes que son muy inteligentes y hablan de proyectos a futuro, ¿no? Pues que me quiero ir a Estados Unidos, quiero poner este negocio. Y también los hombres hablan mucho de carros, ¿verdad que sí? De carros. Oh, sí, esa es una... Como que esas cuatro o cinco cosas que mencioné es de lo que más habla un joven. Luego, las mujeres jóvenes, ¿de qué hablan? Bueno, pues de los hombres, sobre todo del que les gusta, ¿verdad? Hablan, ¿de qué otra cosa hablan las mujeres? De modas, de ropa, de zapatos, de pinturas, todo lo que tiene que ver con la belleza física, ¿o no es así? Sí. ¿De qué otra cosa hablan las mujeres? Del prójimo, son muy chismosas y muy buenas para comunicar y criticar. Pero también los hombres, no crean que nomás las mujeres. Ya los hombres estamos igual que ustedes o más. ¿De qué otra cosa hablan las muchachas? A ver, díganme ustedes, señoras, que están aquí conmigo y que las escuchan más que yo. Principalmente de eso, ¿no? De la escuela, de cosas de ese tipo. ¿Y las señoras mayores? ¿De qué hablan las señoras mayores? De sus recuerdos, de que su mamá, de que su tía, su esposo, sus hijos, hablan de sus hijos. ¿De qué más hablan las mujeres adultas? De chismes, de problemas, de la vecina, de mil pleitos que tienen aquí, que tienen allá. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿De qué más hablan las mujeres adultas? ¿Y los hombres adultos de qué hablan? Hay hombres que son muy educados, muchos de ellos hablan de su trabajo, ¿eh? De carros,
También hay algunos hombres muy léperos que hablan muy mal, sexualmente hablando, de las mujeres, ¿verdad? Son muy groseros incluso con las mujeres que van pasando y que no son precisamente su mujer o su esposa. Entonces, la boca habla de lo que está lleno el corazón. A mí me gusta mucho cuando veo personas que también son capaces de hablar de Dios. Yo les invito, hermanos, si usted nunca habla de Dios, pues es porque no conoce a Dios, porque obviamente una persona que ha sido tocada por Dios, que se ha convertido a Dios, que Dios le ha transformado su vida, como puede ser el caso tuyo, deberías empezar a hablar un poquito más de Dios, de lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Hoy necesitamos personas mayores que sean capaces de cautivar a sus hijos o a sus nietos, de que sin Dios no van a lograr las cosas, o van a sufrir o van a batallar más que con Dios. Muchos de ustedes que me ven son personas muy grandes, que les ha ido bien en la vida, que quizá tienen un buen capital, que hicieron su fuente de trabajo, que construyeron una o dos o tres o no sé cuántas casas, que tienen sus carros, que tienen una estabilidad económica muy buena. Pero sus nietos o sus hijos o sus sobrinos pudieran ver en ustedes una persona muy inteligente. Y yo creo que sí son inteligentes, pero también muchos de ustedes son muy religiosos y saben que se lo deben a Dios, porque les ha dado la salud, la capacidad y la sabiduría de poder hacer eso. Entonces, esto hay que decirlo, hay que hablarlo, ¿no? Lo maravilloso que Dios ha sido conmigo. Y saber decirle a un hijo y decirle, agarrarlo de la mano y decirle, mira, hijo, si a ti quieres que Dios te bendiga, si quieres que te vaya bien, debes de hacer esto, debes de ir a misa el domingo con tu familia, debes de darle gracias a Dios, poner a Dios como prioridad en tu vida. No lo veas como algo extra, no lo veas como una opción, como decir, pues si puedo, si alcanzo, si me da tiempo. No, hijo, yo así no hice y me fue bien porque Dios siempre me favoreció. Entonces, ustedes los más viejos que ven la misa, les toca cautivar a los jóvenes de las cosas de Dios. Yo lo hago. Y a mí me da mucho gusto, muchísimos jóvenes me escriben por WhatsApp cosas maravillosas y me dicen, porque siempre les digo cosas negativas de esas viejas rascuaches y esos viejos lagartones que están allí que me dicen mil tonterías, pero también hay cosas muy buenas. A mí me escriben muchos jóvenes, porque pues saben más de WhatsApp, y me dicen, padre, yo andaba muy mal, metido en, no les puedo decir, mil cosas malas. Y un día vi la misa, primero me cayó gordo usted, pero luego la vi dos veces y luego tres veces y luego cuatro veces y luego todos los días. Y desperté y me di cuenta que no estaba bien. Y hoy estoy agradecido que estoy cautivado por Dios, me acerco sin que nadie me obligue, sin que nadie me diga, yo voy a saludar al Señor todos los días en el Santísimo, y soy joven y me ha ido bien y me siento mejor que como me sentía antes. Y también me llegan muchas voces de mujeres que me dicen, padre, yo no comprendía muchas cosas en mi vida y ahora las comprendo cuando escucho la palabra de Dios bien explicada. Y eso a mí me motiva a seguir hablando de Dios. Pero no nomás me toca a mí. ¿Por qué nomás los curas hablamos de Dios y ustedes no hablan de Dios? Hablan de mitotes, de chismes, de fútbol, de dinero, de negocios, de ropa, de pinturas, de cosméticos, de cortes de cabello, de tenis, de carros. Y de Dios no habla la gente. También a ustedes les toca. Esto no es trabajo solo de los curas y las monjas. A ustedes como laicos. Yo ya les he dicho, miren, Dios a mí no me va a dar hijos porque yo así lo quise, porque yo así escogí mi camino de Dios, de servirle así, sin tener hijos. Pero a ustedes Dios les da hijos y yo, no hay cosa más maravillosa que tener un hijo, yo creo, para ustedes. Yo no podría porque pues ya no podría hacer todo esto que hago. Pero si yo tuviera un niño, una niña chiquita, para mí lo más importante sería que mi hijo ame a Dios. ¿Cómo? Con mi ejemplo, con mis palabras.
cargándola en mis piernas a mi niña o a mi niño, en la noche antes de dormirnos, hincarnos en la cama los dos, yo con él, yo viejo lagartón, usted viejo lagartón que está viendo la misa, usted vieja altanera, usted que tiene esa niña, ese niño, hincarse con él, con ella en su camita y decirle, vamos a rezarle al ángel de la guarda, mija, para que puedas dormir. Y la niña, si su mami o papi lo hacen, díganme si no lo hacen. Claro que sí. Ah, pero como es tan orgullosa esa lagartona o ese baquetón, no, yo qué voy a andar haciendo con eso. ¿Qué es eso? ¿Qué pérdida de conciencia de lo maravilloso que puede ser Dios con tus hijos? Yo, para mí, les he dicho, si fuera mamá, si fuera papá, la prioridad con mis hijos sería que ellos amen a Dios. Lo demás llega después. Ustedes no se preocupen. En la escuela lo van a enseñar a sumar, a restar, a dividir, y en la secundaria y en la prepa y en la universidad, en todo, le van a enseñar todo lo que necesite. Pero si tú no le enseñas las cosas de Dios, nadie lo va a hacer. Y por eso el Evangelio dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y un niño que en su casa solo escucha ambiciones, pleitos, pinturas, deportes, pues eso le va a gustar, porque va a decir, pues mi papi le encanta, pues yo también eso. Pero cuando un niño ve que su papi o su mami, los dos rezan, él también lo va a hacer. Por eso es muy importante lo que dice hoy Jesús, dice, el hombre bueno dice cosas buenas, dice el Evangelio, capítulo 6 de San Lucas. El hombre bueno dice cosas buenas, así es. No puede haber una persona muy buena que se la pase diciendo maldiciones, ¿no? Yo les voy a decir, yo tuve un tío, me acuerdo, que era muy compartido con los pobres. Yo me acuerdo que regalaba, no voy a decir más porque si no van a decir, ah, fulano de tal, no. Un tío allá de La Mancha, muy bueno con la gente, ayudaba a la gente pobre, con poquito, con muchito, como él podía. Pero en su manera de hablar era muy vulgar mi tío, muy volado con las muchachas. A la muchacha guapa le daba más regalos. Ya saben para qué, ¿verdad? Después, para coquetearle. Entonces, todo lo que él hacía con sus palabras lo echaba a perder. Así es. Era bueno, sí, donaba regalitos, cositas, pero ya en la vida normal era muy lépero mi tío. Era muy alburero, muy mal pensado. Toda mujer que se le acercaba, él creía que era por el aspecto sexual, cuando ni esperanzas. Había mujeres que llegaban a pedirle una caridad y él le decía, sí, pero ven para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Se imaginan ustedes la expresión, la experiencia de esas muchachas? Que le decían, ve con don fulano, mira, él le ayuda a la gente. Ya iba la muchacha a pedirle un favor al tío y resulta que el tío buscaba otra cosa. ¿Cómo ven ustedes? Muy bueno, sí, pero ya en la manera de hablar ya no era tan bueno. Entonces, yo sé que es más importante los hechos, pero también son muy importantes las palabras. Y yo les quiero invitar a toda esa gente que me manda majaderías y groserías. Oigan, debemos de cuidar un poquito lo que le escribimos a otro porque también lo afectamos emocionalmente. No porque yo diga, ah, pues yo le voy a decir que al cabo qué. No, debemos de cuidar un poco la manera en la que nos dirigimos a otros o a otras porque terminamos dañando a una persona emocionalmente. Así es. Por eso dice, porque el bien está en su corazón, dice, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Hermanos, de verdad, de todo corazón, yo les quiero invitar. Como dice el Evangelio al principio, Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. No puede ser. Cada árbol se conoce por sus frutos. Y yo les voy a decir aquí, ¿ustedes alguna vez no se acercaban a la iglesia? ¿Andaban allá del tingo al tango? ¿Se acuerdan? ¿O siempre han andado aquí metidas o metidos? No. Uno que otro, ¿verdad? Doña Clara, ¿como cuántos venían a misa antes? El domingo, ¿como cuánta gente venía a misa en La Mojonera? Cabían en el templo bien fácil. Sí cabían, pero hoy no caben ni en el atrio. Y esto a mí me da mucho gusto que cuando la gente a un sacerdote le entiende, ¿qué pasa con la gente?
El mensaje de Cristo cautiva, porque no es, a ver, cuando dicen, ay, el padre Arturo presume que él, no, señora, usted piensa que yo soy un soberbio, un grosero y un majadero, piense lo que quiera, no soy. Si yo fuera soberbio, no viviría donde usted vive, porque yo vivo aquí entre la tierra, ¿eh? Pues no viviría donde usted vive ni andaría donde usted anda. Aquí, vamos viendo quién es la soberbia, porque hay gente que es muy buena para decir que yo soy soberbio, que soy altanero, que soy creído. Si fuera así, no lo haría. Pregúntenles a los de La Mojonera. Yo todos los domingos, a todo el que ocupa, lo atiendo después de misa hasta el último que llega. ¿No es así? ¿Cuándo han visto un padre que se siente allá afuera en una mesa a atender, a escuchar, a anotar misas, a lo que sea? ¿Cuándo? Eso cuesta trabajo. Y eso es producto también de humildad y de entregarse al pueblo. La humildad, para muchas personas, la humildad es hacerse como un menso. No, la humildad es ser normal, atender con naturalidad. Y yo les quiero decir que cuando un sacerdote predica la palabra de Dios, habla de Cristo, el mensaje de Cristo llega, porque el mensaje es de Cristo. Yo no escribí la Biblia. Lo único que hago yo es desmenuzar la pechuga, pero el que coció la pechuga es Cristo. Cristo, el mensaje es de Cristo, el caldo de pollo es de Cristo. Lo único que yo hago es agarrar la pechuga y desmenuzarla y dárselas, para que se la puedan comer más fácil. Es más fácil comerse un pedacito de pechuga desmenuzada que morderle a la pechuga, que a veces está resecona. ¿No es cierto? La pechuga siempre es reseca, aunque es una de las partes más buenas del pollo. Así también, la palabra de Dios, leída sin admiración, sin exclamación, sin profundidad, termina siendo muy seco. Por eso a mí la gente me dice, yo voy a misa a mi parroquia, no entiendo casi nada, y después pues lo veo a usted y ya como que le entiendo más. Bueno, pues muchas gracias por hacerme el favor. Pero yo les quiero decir, hermanos, que cuando un sacerdote habla de Dios, la gente y el pueblo se convierte a Dios. Y cuando un sacerdote habla de todo en misa menos de Dios, la gente se aleja porque no le encuentra sentido ese mensaje. Igualmente, cuando una persona como ustedes hablan de Dios, se convierten en imanes ustedes de gente. Cuando te ven a ti en la iglesia, cuando ven que rezas, que diriges el rosario, que cantas, que ayudas, que la gente se te arrima. Incluso hasta para pedirles un consejo. ¿No les ha pasado? Que luego les dicen, oye, manita, oye, usted, doña Chana, usted, don Maclovio, usted que anda mucho en la iglesia, oiga, tengo un problema, no me puede escuchar. Y ustedes dicen, ¿y yo? Ándele, don Maclovio, escúcheme. Ya está don Maclovio. Deme un consejo, doña Chana. Ay, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Y yo quién soy? Ah, eso es lo que causa. Cuando una persona habla de Dios, se convierte en un imán para los demás, porque su manera de hablar cambia. Cristo nos transforma, nos hace otros, ¿eh? Ya pensamos más lo que vamos a decir, ya pensamos más de lo que vamos a hablar, ¿no? Y yo les quiero decir, hermanos, a ustedes los que se acercan a la iglesia, hay una frase que yo les he dicho y se las voy a decir hoy, que salió el árbol. Dice, el árbol bueno se conoce por sus frutos. Y al único árbol que la gente le tira pedradas, ¿a cuál es? Al que está lleno de naranjas, de toronjas, de manzanas, de limones. Un árbol que no tiene, ¿quién le avienta piedras a un árbol que no da nada? Nadie. Así es. Cuando ustedes empiecen a dar frutos, de algunas personas van a recibir flores, afecto y cosas maravillosas. Y de otras van a recibir veneno, porque la envidia es canija. Yo les quiero invitar, no se den por vencido. A mí me avientan muchas piedras, mucho veneno, pero ahí voy, poco a poco, soportando, por dar frutos, simplemente por dar frutos. Así que, hermanos, les invito mucho a que se analicen de qué hablan con los demás y cómo hablan. Si tus pláticas son de puros albures, de puras cosas sexuales, de puro dinero, de puro materialismo, ¿no te da poquita pena, no te das poquito asco de que solo de eso hablas? ¿No puedes hablar de Dios? ¿No puedes hablar un poquito más educado? ¿No puedes evitar decir albures? Todo el tiempo diciendo albures. Eso está mal de ti. Muy mal. Te ves muy mal y te oyes muy mal. Porque aunque en la televisión salga gente diciendo tontería y media, tú no lo hagas. Esa gente que sale en las redes
diciendo tantas barbajanadas y tantas majaderías, no deben de ser modelos, déjalos. Son unos nocivos y a veces esas personas que en las redes sociales salen diciendo tanto veneno, tanta majadería, en la vida real no son así. Lo hacen para vender, lo hacen para llamar la atención, pero en la vida real no son así. Son muy respetuosos a veces en la vida real. Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude a cuidar esa boca que tanta necesidad tiene de que se hable de Dios. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos y demás consagrados, para que el Señor los bendiga abundantemente y los colme de gracias para que lleven su ministerio santamente. Roguemos al Señor. Por los jueces de esta tierra, para que siempre procuren dictar sentencias justas, sobre todo en favor de los más desprotegidos y vulnerables. Roguemos al Señor. Por las personas que están sufriendo, para que Cristo vivo y presente en la Eucaristía los colme de su paz y de su amor, y así se restablezcan sus vidas, haciendo a todos mejores ciudadanos y cristianos. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que Cristo, el pan vivo bajado del cielo, escuche nuestras plegarias y necesidades, sane nuestra economía y restablezca la paz en nuestra nación. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las mamás y los papás que están criando, que Dios les ayude a enseñarles a sus hijos el amor a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, tu Hijo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el cual no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dale la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, les aviso a las personas de fuera que mañana no voy a estar en Pochajuisco en misa a las 11:30. Yo les digo que a toda la gente que no pertenece a mi parroquia, la puedo atender los domingos en la misa de Pochajuisco. Algunos domingos al año no puedo estar, como todo mundo tengo que a veces actividades o salidas o asuntos y tengo que ausentarme. Entonces mañana va a haber misa en Pochajuisco, pero la va a dar el padre Abraham, no la voy a dar yo, entonces, o el padre Toño. Entonces para que ustedes estén enterados y no vayan a venir mañana si sus planes serán venir a saludarme. Por otro lado, les recuerdo, toda la gente que es de fuera es bienvenida, pero en Pochajuisco, los domingos al año, casi todos, mañana no, pero todos los domingos después sí, por ahí en noviembre otros dos domingos no estaré, pero todo octubre, todos los domingos y todos los de septiembre, menos mañana, no estaré. Les pido su comprensión y miren, hay gente que es muy necia y se enoja. Una persona me escribió que pongo muy reglas muy tontas y que porque soy así, que vino y que yo, que soy un soberbio, que soy un... Oigan, pues yo pienso que en todos lados hay horarios, ¿o no creen ustedes? O pueden llegar el día... Yo creo que así como esa señora dice que soy un soberbio, yo creo que también usted es una desobediente, ¿verdad? Y es muy mala la persona desobediente. Y cualquier persona tiene derecho a poner reglas mínimas, por lo menos de atender. Todos los que vienen de fuera y han venido un domingo a Pochajuisco pueden dar fe y crédito de que a todos los he recibido, los he saludado, nos hemos tomado alguna foto. A todos los que han venido obedientemente el día que corresponde. Y a los que vienen otro día, pues yo no puedo o no estoy o estoy ocupado, y aunque se enojan y me tuercen la boca y dicen de mí mil cosas, pues ni modo. Yo les recuerdo y les recuerdo y les recuerdo que los domingos, con todo gusto, en Pochajuisco. En otro lugar no me es posible. Recuerden que yo soy sacerdote de una parroquia, no estoy... La gente piensa que yo estoy rascándome la barriga. ¿Cómo ven ustedes los de la Mojonera? Piensan que no hago nada, que estoy... Ay, el padre no tiene que hacer... No tienen idea lo que dicen ustedes. Esas mujeres desquiaceradas, me acuerdo, me da mucha risa esa frase de mi abuela que decía, esas mujeres y esos viejos desquiacerados piensan que los demás no tienen que hacer. Yo conozco gente que no tiene que hacer. ¿Sí conocen ustedes gente? Hay gente que no tiene que hacer. Se amanecen y se anochecen sin hacer nada más que metiéndose en lo que no les importa. Porque la gente desquiacerada, por lo regular, tiene mucha imaginación y piensa cosas que ni siquiera son ciertas. Esa es la gente floja, por no decirle de otra manera. Les voy a empezar a decir viejas desquiaceradas, así, tal cual, y viejos desquiacerados. Qué triste que sean así. Les pido que, por favor, cumplamos esa regla. Es una de las pocas reglas que les pongo. Oigan, por lo menos, no abusen de un sacerdote también. También ustedes abusan a veces, ¿qué es eso? La gente de mi parroquia conmigo aquí es bien buena y resulta que viene doña Chana y don Maclovio de sabe dónde y llegan mandando, exigiendo, gritando. Válgame Dios, qué feos modos. ¿A quién le gusta que le lleguen así nomás? A nadie. Les invito a venir cualquier domingo de octubre, aquí estaré con toda confianza, pero en Pochajuisco, 11:30 de la mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un bonito fin de semana, que viva México mañana, fiesta nacional. Dichosos ustedes que tienen vacaciones, cuídense mucho donde andan, por favor.